Hola, ¿qué tal? Soy Dolu. En el vídeo de hoy te traigo una idea para decorar botes de cristal en Navidad. ¡Empezamos! Para empezar, le voy a dar una capa con pintura a la tiza, utilizando una esponja a toquecito. Le estoy aplicando este tipo de pintura porque, como ya os he dicho en muchísimas ocasiones, la pintura a la tiza no necesita ningún tipo de imprimación y se puede aplicar directamente. Si no tenéis pintura a la tiza, tenéis que darle primero al cristal una capa de imprimación o gesso para que después la pintura acrílica o la que le pongamos se agarre bien y no se caiga, porque si no el trabajo se estropea. Mientras que pinto el bote, si te gustan mis ideas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades. Le voy a tener que dar dos capas de pintura porque, como veis, no cubre suficiente, pero para eso hay que dejar secar muy bien la primera y después la aplicaré la segunda. Voy a seguir con este bote, que es un poco más grande, y voy a aplicar la misma técnica. También podéis aplicarlo así, extendiendo bien la pintura con la esponja, y después, para conseguir la textura de puntitos, le dais toquecito. Os recuerdo también que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no podéis ver, así que no olvidéis seguirme, y si hacéis alguna de mis manualidades me encantaría verla. Podéis etiquetarme en vuestras redes y así la comparto. Para hacer el decoupage he elegido esta servilleta con motivos navideños, y lo primero que voy a hacer va a ser cortar un cuarto. Con eso tendré suficiente para el trabajo de hoy. Lo estoy cortando con las tijeras y así será mucho más fácil trabajar. Ahora voy a recortar todas las piezas de la servilleta utilizando este pincel con depósito de agua. Si no tienes, no pasa nada, puedes utilizar uno normal. Este es súper práctico porque, como ya tiene el agua dentro, simplemente presiona un poco y listo. Como veis, he dibujado el contorno con agua y ahora, tirando con cuidado, la servilleta sale perfectamente. Esto crea una pelusilla que así, cuando hagamos el decoupage, queda mejor. Y así voy a hacerlo con toda la figura. Creo que con una servilleta, con un trozo, un cuarto, tengo suficiente, pero si no, pues cogeré el resto y recortaré más. Como veis, es muy fácil. Tenéis que tener cuidado un poco al mojar la servilleta, que no os paséis de agua. Pero una vez que ya se empapa, no hay ningún problema. Se corta súper rápido. También podríais recortarlas con tijeras, pero es más difícil. Una vez que tenemos ya todas las figuras, voy a quitarle las dos capas blancas que tiene la servilleta. Me humedezco un poco los dedos y van saliendo las capas. Pero esto os recomiendo cuando sean figuras pequeñas, que lo hagáis al principio, porque así directamente cuando recortéis la pieza, pues ya tenéis la servilleta sin las dos capas. A mí me está costando un poco de trabajo, pero bueno, con paciencia lo he conseguido. ¿Veis? Se os tiene que quedar solo la capa del dibujo. Y ahora, con un poco de paciencia, pues voy a hacer lo mismo en toda la pieza. Unas salen un poco más rápido, otras cuesta un poquito más de trabajo, pero lo que he dicho, si queréis hacerlo más fácil, os recomiendo, yo ya he aprendido de los errores, lo haré la próxima vez desde el principio. Una vez que tengo todas las piezas, voy a hacer el decoupage. Primero pongo un poco de pegamento en el bote, coloco la figurita con mucho cuidado y después aplico otra cantidad de pegamento encima, con mucho cuidado porque la servilleta se rompe. Si esto no atrevéis a hacerlo, podéis poner un plástico encima y presionar con las manos y así no se rompe. Pero he sido aquí un poco valiente y la verdad que ha salido bien, pero algunas veces se me rompe la servilleta y tengo que quitarla. Soy humano. ¿Veis? Lo importante para hacer el decoupage bien es utilizar un pincel o una brocha que sea plana y que sea bastante suave. La cargamos de pegamento y vamos colocando toda la figura, ¿veis? Aunque ya siempre os he dicho, si veis mis vídeos, que a mí el decoupage favorito siempre es el de la plancha, porque con el calor se derrite el pegamento y es que no queda ni una arruga y es inmediato. Pero aquí no puedo aplicarle el calor con la plancha, obviamente, porque es cristal. Así que hay que hacerlo de la forma manual. Y así voy pegando todas las piezas
voy a darle un poco de caña al vídeo porque si no esto es muy aburrido. Mientras tanto, me podéis contar qué vais a hacer estas navidades o qué le vais a pedir a Papá Noel o darme ideas de regalos, porque es que tengo tantas cosas en el taller que no sé qué pedirme para Papá Noel o para los Reyes Magos. Decirme algo así interesante a nivel de manualidades o de otra cosa para la casa o algo así para que pueda comprármelo o me lo pueda pedir para Papá Noel. Dejármelo en los comentarios, por fin. Y veis, esto ya está casi listo. Si queréis poner más piezas, pues ponéis más piezas. Que queréis dejar un poco más separadas las piezas, pues eso ya a vuestro gusto lo dejo. ¿Veis? Así va quedando. Aquí falta algo, pues le voy a poner otra. Y con el pequeño pues voy a hacer exactamente lo mismo, aprovechando las figuritas que me han sobrado del primer bote. Como este es más pequeño, necesita menos. Una vez que le pilla el truco, esto se hace súper rápido. Ya ha secado y voy a seguir la decoración utilizando pintura acrílica y le voy a hacer en la parte inferior del bote, como veis, una especie de onda. Esta pintura no cubre demasiado porque he elegido una que es como para estilo, no sé si es como témpera, aunque es acrílica pero un poco de peor calidad, y como veis pues no cubre demasiado, así que le voy a tener que dar dos capas sí o sí. Aunque siempre le doy dos capas porque el color pues queda más potente y es mejor. No estoy siguiendo ningún tipo de guía y lo estoy haciendo un poco así a ojo. Podía hacer una onda más grande, otra más pequeña, y si utilizáis un pincel que sea redondo, pues mejor, porque eso también os va a facilitar la tarea. Y cuando llegue al final, voy a dejarla secar completamente y le doy la segunda capa. No sin antes pintar la base del bote. Antes de pasar a la segunda capa, puedes retocar lo que no te ha salido bien. En el segundo bote voy a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando el rojo, para que haya contraste entre los dos trabajos. Como veis, esta pintura cubre bastante, mucho más que el verde, pero aún así también le voy a dar dos capas para que el color quede intenso. También voy a pintar la parte de abajo. Lo voy a dejar secar y le daré una segunda capa. Ahora voy a pintar el cuello de los botes. Para ello voy a utilizar pintura metalizada en color dorado. Si haces manualidades y utilizas este tipo de pintura, sabrás que las metalizadas dan un efecto súper chulo, pero claro, no en la primera capa. Tenemos que darle de 2 a 3 capas. Yo en concreto en este trabajo le he dado 3 capas. Pero luego el resultado pues veréis que merece la pena porque es un dorado fuerte y es muy bonito. Estoy utilizando un pincel plano para ayudarme y no salirme de la línea que marca el bote. Si nos salimos, podemos quitar la pintura en el momento con una toallita húmeda. Y así estoy pintando todo el cuello. Si no os gusta esto, podéis colocarle un lazo o ponerle la tapa. Voy a hacer exactamente lo mismo con el bote pequeño. Como veis, aquí no cubre tampoco, así que hay que darle de 2 a 3 capas. Yo le he dado 3. Es muy importante que dejéis sacar la pintura antes de darle otra capa, porque si no arrastraréis la pintura y no servirá de nada. ¿Veis? Nos va quedando algo así. Ahora con rotuladores de pintura voy a hacer una línea así curva siguiendo la silueta de las ondas que hice antes. Estoy utilizando rotuladores porque es mucho más fácil, mucho más preciso
que un pincel y no tenemos que estar mojando, limpiando, etcétera, etcétera. Pero si no tenéis rotuladores de pintura, obviamente tenéis que utilizar un pincel finito y la pintura acrílica. ¿Veis? Esto no tiene ninguna dificultad. Vamos repasando el contorno hasta llegar al final. Y así nos va quedando. En el bote rojo, pues obviamente voy a utilizar el color verde, que es el contrastante. Si el trazo sale finito porque la punta del rotu sea fina, pues podéis repasar varias veces y la hacéis un poco más gruesa. Estos rotuladores, la verdad, es que son súper cómodos para hacer ciertos trabajos porque tienen mucha precisión. Así queda el bote pequeño. Y mirad qué aspecto va tomando. Ahora con el pintapunto y con la misma pintura del cuello de la botella, voy a hacerle unos puntitos donde se unen la onda. Si no tenéis pintapunto, podéis utilizar la parte trasera de un pincel o cualquier objeto que tenga esta forma. Solo le voy a hacer unos puntitos aquí. Pero si queréis hacerle como una especie de confeti, podríais darle también por la zona blanca. Pero yo creo que ya es demasiado recargado, así que lo voy a dejar así, que se queda sencillo pero bonito. ¿Qué os parece? ¿Le pondríais el confeti o no? Y una vez terminado esto, hay que dejarlo secar completamente. Voy a hacer lo mismo con el bote grande. Una vez que ha secado completamente, como siempre, hay que proteger nuestro trabajo para que no se estropee. Le estoy dando una capa de barniz. En mi caso tiene un poco de purpurina así muy fina, que aunque no se ve en cámara, pero queda muy bonita, para darle un toque más brillante porque es Navidad. Pero si no tenéis este tipo de barniz, podéis mezclar purpurina o si no, podéis darle cualquier tipo de barniz. Acabado mate, satinado o brillo. Eso ya depende de lo que tengas en casa. Y también puedes utilizar barniz en spray porque son muchísimo más rápido. Voy a hacer lo mismo con el bote grande. Le voy a aplicar la capa de barniz. La verdad que el barniz en spray, como he comentado, es la opción más rápida y además seca también rápido, así que es genial. Eso sí, tened cuidado y aplicarlo en una zona ventilada. Y una vez que ha secado, voy a terminar la decoración colocando una cuerda en el cuello de la botella. Si el bote te gusta así, pues este paso te lo puedes saltar. Pero yo creo que queda bastante bonito porque luego le voy a colocar otro elemento. Ahora lo vais a ver. Pongo un poco de pegamento, estoy utilizando silicona caliente, que es bastante rápida. Enrollo la cuerda, pongo algún punto de pegamento para que no se mueva. Y sigo girando hasta que llego al final. Voy a formar como una especie de lacito aquí en el centro. Presiono y ya no se mueve. Nos tiene que quedar algo así. Ahora aquí en el centro voy a colocarle esta hoja y estas bolitas de por spam. La he hecho con papel de scrapbooking que como veis tiene una especie de rayas, pero podéis utilizar cartulina normal, goma eva, lo que tengáis por el taller. Le he colocado las dos bolitas. Y aquí he hecho lo mismo pero con hojas más pequeñas y solo una bola. Y así nos quedan los dos tarros terminados. ¿Para qué lo utilizaríais? Dejármelo abajo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. O sea, si no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y ahora en pantalla te estarán apareciendo otras ideas para Navidad que seguro que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!